gracias. ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¡Qué lindo! ¡Mira la maquinita! Ah, ¡qué bárbaro! Este anda con todo, viejo. Todo, con todo. Sangre el Bermejo tiene algarrobas maduras y volverá a la vida a buscar mi cuerpo. Tiene algarrobas maduras, volverá a la vida a buscar mi cuerpo. ¿Esta firma? Pero... ¿Salimos bien, papá? ¡Qué gordito después! ¡Qué bien! ¿Qué estaba así? ¡Eso ya se pasaba! ¡Que me avisaron! ¡Me avisó el 12 de junio! ¡Y los míos! ¡Gustavo! ¡Me dijo así! ¡Cuánto se me avisó! ¡Yo cuando la perdoné! ¡Hablamos! ¿No era el Cabo Palacio? No, el Palacio. Escúcheme, usted recién diga, ¿qué no te hace? Estaba junto con el de comunicaciones en ese lugar que era buen traba, era como una galería, y después estaba el Negro Cruz, ¿verdad? El Negro Cruz estaba una oficina que era Saurral, bueno, ahí estaba Silva, estaba yo, y de este lado estaba Brinzoni. El hermano llegó a comandante. Bueno, la cosa es que estaba prohibido tomar mate. Y era todo vidrio, era ventanal. Entonces le digo a Fenoglio, anda, trae, porque teníamos el calentador escondido debajo de mi mesa de relojero, viste, ahí abajo teníamos. Bueno, y un problema, mi sargento primero, se fue Fenoglio, viste. Cafetera. Cuando va a entrar, entra y en vez de pasar rápido con la cafetera, se queda parado. Entró, hizo tres pasos, la escondía así, es decir, que cualquier lo veía, la tenía escondida así en la cafetera con agua, ¿viste? Hizo tres pasos y empezó a mirar, lo miraba al Negro Cruz, lo miraba allá, lo miraba. Lo entregó solo. Todos empezaron a mirarlo. Y él llegó, digo, me parece que te vieron. Se mataban de risa todo, ¿viste? Tomamos mate, ¿viste? Claro. No, yo en vez de pasar rápido, ¿no? No, no. Yo vivo en Diamante, entre el río. ¡Qué terrible! ¡La baja! ¡Claro! ¡Lo ponemos aquí, gordo! Y bueno, le agradezco mucho Muñoz, que por medio del Facebook me ubicó a ayudar a los demás camaradas. Así que bueno, a todos muchas gracias y bienvenidos acá a Elena. Y ha sido un encuentro hermoso y bueno, hemos visto algunas lágrimas que son de alegría realmente y de encuentro. Esperemos que tengamos la posibilidad de volvernos a encontrar el año que viene, si alguno toma el compromiso, y poder seguir realizando estos encuentros con nosotros. Y gracias por venir. Bueno, la desaparición física de él fue el 26 de junio. Yo creo que debe ser del agrado de todos recordarlo como era él, ¿no? Que la pasemos bien y que en la memoria nuestra nos quede el recuerdo de Huito Sosa, ¿eh? El pichón del sargento Chacharro. Mejor solo Sosita ahora. Yo modernizo junto con Sosa. No, ¿eh? Yo soy el que de más lejos vengo. Sí, sí. Se me ha venido 600 kilómetros, que no es lejos, pero hay que hacerlo. ¿De cuánto? Primero, yo vengo de Diamante entre los ríos. Dos cuestiones. Primero, el año pasado agradezco que, gracias a Bustos, que fue ese reencuentro, pero ayudó para que yo lo conociera a todos ustedes. Y pucha, qué lindo grupo que tiene. Por eso que este año no me lo quería perder. Pero, y me emociona. Gracias.
Pero se me dice que... Eso es de verdad, boludo. Vení, vení. Allá. Si vos te estabas. Mi cerebro está agachado. Hágale carita nomás. Antes una tía y decirle que acá está que no. Que andaba buscando para que le pagara la cuenta. ¿Lu? Luna. Luna. Bueno, que hable Luna. Brunati, Sargento. Mirá, hoy le comentaba, no quería dejar pasar, lo grato que es para mí hacer los kilómetros que hago. Primero porque les comentaba hoy, a mí me contactaron a través de alguien que estuvo muy llegado a mí en el taller, que fue Bustos. Lamentablemente este año se ve que no vino. Y este año la alegría de tenerlo al mejor soldado que tuve. Algunas cosas pasaron, pero bueno. Porque a pesar de los 32, 33 años que han pasado, ustedes mantienen un gran espíritu. Bueno, hay un gran trabajo de Gustavo, que es el que, según la red, maneja. Secretario. Bueno, fue con él que seguramente uno termina siendo amigo. Bueno, este año con él. Pero yo les digo lo siguiente, ¿no? Uno se va poniendo viejo, yo ya voy para los 67 años, y cada vez más uno le empieza a dar importancia a los buenos momentos que pasó en distintas etapas de la vida. La colimba, cosa que hoy las nuevas generaciones, gracias a Dios, no la hacen, pero a la vez se la pierden. Porque yo recién comentábamos con él, parece mentira, de todo lo malo que pasaron, rescatemos lo positivo. Por ejemplo, entraron gurises de 18 años y salieron gente madura con una experiencia de todas las vivencias que tuvieron, que por ahí hoy en día, claro, es así. No, un desastre. Ustedes salieron, capaz que no se dieron cuenta, pero seguramente los que estaban allegados a ustedes se encontraron con gente madura, distintos a lo que en ese momento se habían ido. Y eso fortalece. En general, los que hemos después seguido trabajando, yo aparte de haber sido militar, yo hace 20 años que soy docente, por si alguno no sabe. Estoy que me jubilo ahora tengo una cátedra de informática. Me hice historiador. Uno tiene la oportunidad de tratar mucho con gente, con chicos, con jóvenes, con grandes. Y ahí es donde uno empieza a hacer este tipo de reflexiones. Por eso, no pierdan esto. Yo no sé cuánto tiempo voy a poder venir, por ahí no es fácil. Tengo 4 hijos, 7 nietos, uno tiene también una agenda bastante movida, pero yo mientras pueda voy a seguir viniendo. Aparte, ojalá que, bueno, Felogrio no vaya a faltar porque va sin causa. Va sin causa. Acá está el furril, ahora. Pero bueno, yo les agradezco, che, gracias, porque primero por el lugar que me dan, segundo, soy el único de grado, digamos, vamos a llamar así. Y lo bueno que tuve el año pasado y de pronto este año también, que de pronto llega uno nuevo y dice, y vos, che, no me acuerdo, ¿dónde estaba? ¿Creen que soy de...? Vos sé que es el mejor regalo que me hacen. No se dan cuenta ya la diferencia que tenemos. Señal que ustedes están envejeciendo. Pero no puede ser que no podamos tomar nada. La próxima tenía que ser en Entre Ríos, che, vamos. Lloran las guitarras, lamento de Sausal, el tinto.
esquinar de escuela del río allá en el Badón. Y una noche serena despierta mi cantar, el tintinear de espuela del río allá del vado. Y una noche serena despierta mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arriero y musiquero me ayudan al llegar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero allá en el Calicanto, a orilla del Sausal. Tuve que hacer un alto por un toro mañero allá en el Calicanto, a orilla del Sausal. ¡Mierda! Vemos que con toda invención que por matarnos humilla al hombre. Al hombre una carretilla le sirve más que un cañón. Que se afirmen los patriotas mejorando sus ideas, para que así las peleas marquen solas su derrota. Que corte el clarín su nota para traer un tiempo mejor. Y que borrándose el rencor al fin se habrá comprendido que tanto pierde el vencido como pierde el vencedor. Hagan los trabajadores reinar la paz soberana, tanto hoy como mañana con tuito sus esplendores. Y que sean los hombres mejores levantando el corazón, para que la baja ambición se deshaga en la raíz, y para que cada pueblo feliz trabaje en cada nación. Hola, una carta que me diga que me extrañas, una carta, mi amor, una carta que me diga que amigo ausente, por nuestra familia, por el amigo que va a venir el año que viene, por el reencuentro del año que viene, los que vamos a poder estar. Ustedes en silencio van a acompañar la letra de este tango y se van a imaginar lo que vamos a vivir el año que viene, para poderlo compartir entre todos. Listo. Muy bien. Salud. Salud. No más écheme y llene hasta el borde la copa de champán, que esta noche de farra y alegría el dolor que hay en mi alma quiero ahogar. En la última farra de mi vida, muchachos, que se va. Mejor dicho, si hay dos eras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, si la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Echemos una champán, que todo mi dolor bebiendo, bebiendo lo de ahogar. Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor, en mi vida ya se fue.